Cuéntame del cumpleaños de la mujer actual. Bueno, mira, 32 años. Se dice tan facilito, ¿verdad? Pero yo nunca pensé que el programa llegara a durar tanto tiempo. ¿Quién se lo va a imaginar? Y no, de verdad. Mami, ¿tú te, cómo tú no ibas a imaginar eso? No. Sí, camino muy lindo lo que tú haces. Y eso dura para siempre. Pues eso bueno, ya llegó a 32 y estamos muy contentos. Sobre todo porque en el festejo, ahí Daniel Herrera, en el Teatro María Teresa Montoya, con el público, celebrando todos los días. Celebramos a la hora de la transmisión, pero había que hacer algo especial. Y tú fuiste testigo de honor en el momento de develar nuestra placa. Y eso me da mucha alegría. Gracias por estar cerca, Daniel. Al contrario, a mí, gracias a ti por cambiarme la vida. Tú sabes, cuando me invitaste aquí, a ese programa, que luego me encontré con Marroquín, con Chanik, y eso, que empezamos a hablar y vine aquí y empezó, y de ahí salió, a partir de tu invitación aquella tarde a la mujer actual. Y que tiene a las mujeres felices porque le da tips de cuánto hay. Pues mira, son muchos colaboradores y los que saben son ellos. Yo me encargo de preguntar y ellos son los que nos platican y de repente armamos una bohemia y cantamos y vienen amigos tuyos. Ay, me has presentado amigos encantadores. La y hemos armado Rivadavia, ahí. Bueno, fíjate, Lázara. Luego me trajiste Alberto Escobar. Ese compositor espléndido. De coincidir. Qué rica entrevista fue esa. Luego, gracias a ti conocí a Elena Burke, a Malena Burke. Sí. Que vinieron ya también al programa. Sí. Y pues como que estamos haciendo algo muy rico, ¿no? Daniel, tú desde tu espacio aquí en Piano de Cola. Y hay una amistad, hay una hermandad. Y luego nos visitamos como hoy que me das el gusto y el privilegio de estar aquí en tu Piano de Cola. Por eso estoy tocando la vía en rosa, porque bien te di en la vía en rosa. ¡Qué lindo! Te voy a tocar entonces algo que te gusta. Y lo primero que toqué que fue en tu programa. Sí, esa. Por mil razones quiero contarles la linda historia de una mujer, la que sus labios eran tan dulces que cada beso parecía miel. Las mariposas se le posaban en su boquita para beber el suave néctar de aquella boca, la más preciosa que pueda haber. Y una tarde que iba soñando con encontrarme con ella bien, las mariposas que iban volando se apoderaron de mi mujer. Me susurraron muy al oído que su secreto debía saber, que aquellos labios que eran tan dulces eran los labios de mi mujer. La 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 la. ¿Qué más les cuento? Somos felices, beso los labios de mi mujer. Soñando con encontrarme con ella bien, las mariposas que iban volando se apoderaron de mi mujer. Me susurraron muy al oído que su secreto debía saber, que aquellos labios que eran tan dulces eran los labios de mi mujer. La 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 la. ¿Qué más les cuento? Somos felices, beso los labios de mi mujer. ¡Qué hermosa es esa canción! Me gusta mucho. Ay, pues hablando del disco, no tiene desperdicio, Daniel. No, ¿verdad? Todo, de principio a fin, es bellísimo. Escogiste muy buenas canciones. Porque tú eres una romántica, Sí, sí soy, sí soy. Por eso la única que me sé es ¿cómo fue? Esa es la única que me sé. ¿Cántala conmigo? No, hombre, yo si no sé cantar. ¿Cómo fue? Dale, vamos, un pedacito nada más, pedacito. No sé decirte cómo fue. Ay, no sé, es un tono muy extraño. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue.
sé explicarme qué pasó. Falta la duda. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Qué rico! Ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Qué lindo! Janet Arcedo. Ya ustedes ven, estamos descargando, estás descargando. Es que no sé, contigo, Daniel, no puede ser de otra manera. Todos estamos coreando. ¿Por qué eres tan buen intérprete? Tú entregas el alma en cada canción. Te acabo de ver, estuve ahí en una descarga que se hizo muy sabrosa. Tú sabes que una vez en un concierto yo estaba diciendo que la descarga, la gente entendía descarga y decían, oye, descarga. Sí. Es que en cubano es descarga, chico. Sí, sí, sí. Es riquísimo. Porque entonces la misma gente se va levantando y canta. Se van metiendo y se van... Y puede durar horas y horas allá como en tu tierra, ahí. Cuando uno va al Gato Tuerto. Al Gato Tuerto. ¡Qué locura ese lugar! Oye, es verdad que decimos, si ahora que tú dijiste el Gato Tuerto, me doy cuenta que decimos Gato Tuerto, en vez del Gato Tuerto, pobrecito, le falta un ojo. Bueno, es que estamos hablando en cubano. Ay, tú sabes que mi hija Emma un día me dijo, papá, acababa de llegar de Cuba. Y entonces dice, papá, estaba en la escuela y hablé con una amiguita que cogí la guagua, que fui para allá, y dice que mi amiguita no me entiende, dice, no me hagas caso, es que estoy hablando en cubano. En cubano, pues es lo que digo. Como si hablara otro idioma. Oye, tú sabes que el otro día en Mérida, Yucatán, falleció Fran Domínguez. Ay, sí. Uno de los gigantes del feeling cubano. Qué canciones, ¿verdad? Nada más que dicen que ya te tienes que ir al corte comercial, o sea que ya no vamos a poder cantar ninguna de él. La canta empezando el otro. Yo creo que Tony Amodio me va a dar un chance. Arranco en el otro. Y porque tú me acostumbré a todas esas cosas. Esa que es una maravilla. No, vámonos. Corte comercial. Regresamos. Estamos en Piano de Cola, Talento con Glamour. Hoy con Janet Arceo, la mujer actual.